Bueno, nos encontramos anoche aquí en el Castillo de San José, y en esta ocasión, pues para hablar con el concejal del Ayuntamiento, Armando Santana. Armando, ¿contento con el evento de esta noche? Sí, muy contento. La verdad es que ha sido un acto muy interesante, ya no solo por los ponentes que son de primer nivel, a nivel mundial, como es el señor Póveda o José Peñín, que es lo máximo en el vino en España y en Latinoamérica, sino también con la afluencia de gente. Se ha visto, aparte de venir mucha gente, gente del sector, que está muy interesada precisamente pues con esta nueva área, ¿no?, esta nueva concejalía de hostelería, precisamente pues para eso, ¿no?, pues para satisfacer las necesidades que tienen y trabajar en común pues para lo que todos buscamos, que es lo mejor en el turismo de Arrecife. Has contado, por lo que he visto esta noche, con el respaldo de muchísimas autoridades de nuestra isla. ¿Esperaba su presencia? Sí, lo esperaba, de compañeros del grupo de gobierno. También hice la invitación a compañeros de la oposición, creo que no he visto a nadie. También el respaldo, como no, de otra institución, otra administración importante como es el Cabildo de Lanzarote. Han estado algunos consejeros, y la misma Ariagona González, consejera de Industria, tomó la palabra. Y la verdad que bien, contento con el arrope y el apoyo de la gente. Armando, ¿pretendes que Arrecife sea la capital mundial de la mar vacía? Sí, creo que es un objetivo ambicioso, que hoy es el embrión, hoy es el punto de salida con esta conferencia. Queremos que Arrecife pueda albergar el próximo año, a finales de octubre aproximadamente, pues el primer Congreso Mundial de la Malvasía, donde pues podamos tener con nosotros a las máximas autoridades en el mundo de la enología, y como no, pues presencia de países que también cultivan esta variedad, y poder entre todos colocar y situar en el mapa a la ciudad de Arrecife. ¿Crees que llegará el momento que contarás con la participación, colaboración de todas las bodegas de Lanzarote? Sí, estoy seguro. De hecho, está también la representación del Consejo Regulador, y hay algún bodeguero también que se ha sumado a esta iniciativa. Y creo que el fin es ese, ¿no? Buscar la unidad de todos los sectores y cómo no, en algo que trata del vino y concretamente de la malvasía de Lanzarote, la malvasía volcánica, pues la presencia, el apoyo de las bodegas es fundamental. Pues Armando, la verdad que felicidades por el éxito del evento de esta noche, y que tenga suerte en este proyecto que estás poniendo en marcha. Muchas gracias a ustedes, porque siempre están ahí cuando les necesitamos y donde les necesitamos, y sobre todo este tipo de medios de comunicación que llegan a tanta gente, y agradecerte nuevamente, Antonio, pues la presencia en el día de hoy.